Hello. Hello. Hello, teacher. Hello, Maria Conchi. I'm sorry. How are you doing today? Fine, thank you. Excellent. Very good. Thank you for asking. And Lady, we have Lady too. Hello, Lady. How are you? Lady, are you there? No me escucha. Bueno. Hello, Lizette. Hello. Así, con señitas. Very good. Gracias a las personas que tienen la cámara encendida. Agradecería que las demás también, los demás también podamos encender la cámara. Please. Ok. So veo ahí Carlos, Isis, Emperatriz, and Marleni. Thank you very much. Hello, Emperatriz. I cannot see you. No la veo. Now I can see you. That's good. Excellent. How are you? Fine, fine. Thank you. Excellent. Much work. Much work, yes. Me too. Pero siempre digo que hay que dar gracias que tenemos trabajo. Porque now, guys, that's it, right. En esta época, tener trabajo es una gran cosa. So, thank God we have work, right? So, es Lady, ahora... Bendición. Sí, cabal. Eso es cierto, Marlene. Lady, hoy sí ya me escucha. Yes. Ah, ok. Porque le estaba hablando y no me escuchaba. Ok, very good. So, guys, vamos a empezar con el tema que tenemos para el día de hoy. So, just let me share my screen with you a minute. Just give me a minute. What was the topic we were looking yesterday? Who can tell me? ¿Quién me puede decir? What was the topic? Yo les dije que hoy vamos a tener un topic en específico que nos iba a ayudar a qué. No sé, teacher. Es que a la hora que ya usted dice que ya nos vamos, ya se bloquea todo. The mind is closed. The mind is closed. Yeah, I can see that, you guys. Ya teacher dice, bueno. Se cuidan, mañana vamos a ver y ya saber qué dijo la teacher que vamos a ver, pero vamos a ver. Okay, right, bye. Yeah, cabal, I see that. Y aquí vamos a ver adjectives. Adjectives. ¿Se acuerdan que les mencioné que íbamos a aprender a describir lugares, personas? Do you remember? Yes? Okay, so now we're going to learn how to use adjectives. Adjectives in English se dicen antes de lo que se va a describir. Hay dos reglas para utilizarlo que ya les voy a explicar un poquito, pero se utilizan para describir antes. Por ejemplo, esta pera, no me pregunten por qué la tengo aquí, pero esta pera es verde, ¿verdad? Yes. Entonces yo diría la pera verde o la verde pera. La pera verde, ¿verdad? Y en inglés sería the green pear. Entonces primero digo qué color es y después digo qué objeto me estoy refiriendo. For example, my cup is yellow, right? So my cup is yellow. In Spanish will be la taza amarilla. But in English is the yellow cup. Okay? So the first thing that I use to do it is the color. And then I say the name of the thing. So, the yellow cup. Ahora, los colores son un adjetivo. Pues claro, describe. Ahora, si yo estoy utilizando el verbo to be para describirlo, entonces en ese caso sí digo el color después. Como la taza es amarilla, ahí sí diría the cup is yellow. Ya vamos a aprender bien esos detalles, solo les estoy dando como una introduction to what we're doing, ¿ok? Y miren, ¿se acuerdan que al inicio empezamos bastantes personas que esto se veía como 4 filas así para abajo? Miren ahora cómo estamos, right? Así vamos quedando poco a poco, van quedando quienes van ahí y dicen, yes, I want to finish this, I want to learn English, right? Bien, bueno, no se escucha ese ruido. Melissa Estrada me dice que no se puede conectar. Ok, bueno. Vamos entonces a ver los adjetivos y luego vamos a hacer una pequeñita práctica de los números, porque ayer estuvimos viendo numbers. So vamos a ver un poquito sobre los numbers y luego pasamos de una vez a los adjetivos. Ok, so here's the presentation. The topic for today is 3.13 adjectives. The beginner one, and the class is the class number 9, if I'm not mistaken. What was the last class? Espérenme, porque no me parece el número de la clase. Last class was class number 8. Yes, so today is number 9. It's the class number 9. Well, let me share my screen again with you. Okay, and the date today is Thursday, September 2nd, 2021. Aquí es second porque es el segundo, ¿verdad? Second. Thursday, September 2nd, 2021. And this is the class number 9. Okay, so in this picture it says, look at the pictures and complete the numbers in words. So for example, tenemos aquí un número y dice, it's Lucy's birthday. She's. ¿Cuántos tiene? She's. 21. Entonces yo voy a venir y escribir aquí 21. So she's 21. Ok, ese es el number 2. Se los digo así porque aquí van para abajo, miren. No vayan a, no les vaya a pasar que yo piense que este es el 2, este es el 2. So the Jones family live on 98 Main Street. 98 Main Street. Ok. So ahora ustedes me van a completar los siguientes. Please, tomen una captura y lo vamos a hacer en grupo. Aquí pueden ver estos que están aquí abajo o no les aparecen. ¿Para cuadrícula? El 4 y el 8. Una tarjeta con todos. No salen. No salen. Vaya, entonces voy a en un segundito, entonces lo voy a reducir. Estaban hablando del Banco Agrícola. Okay, like that, it's better, I think. Ahora sí se ve lo de abajo, yes. Esto no se ve, no lo logran ver, sí. El 4 y el 8. Sí. Ok, so tomemos una captura, porque vamos a ir a resolverlo. Participen todas y todos, escriban el número, digan qué número es, participen. Se dice y se lee como y se escribe como, please. Ok, vamos a ir a ponerle número a todas estas cosas según lo que dice la oración. ¿Se comprende? Yes. Yes. Yes, háganme así porque le veo cara de confusing. You're confused. Ok, excelente. Bien, entonces voy a mandarles a trabajar y gracias a las personas que tienen la cámara encendida, que prueban que son ustedes los que están atrás de esta beca. Thank you. ¿No logro entrar? ¿No logro entrar? No. A ver, déjeme ver. ¿Ya entró? Yo creo que sí. Hello, Patricia. Ya andan trabajando en grupo, yo me he quedado sola aquí. Yes, ya se fueron a trabajar en unos ejercicios, pero la voy a mandar, ¿ok? Van a escribir unos números, están trabajando en esto, mire, se lo voy a compartir. Thank you, teacher. En esto están trabajando y están escribiendo los números en letras, según la imagen. Thank you, teacher. Okay, so I'm going to send you to this group, Isa. Okay. Ajá, ¿y aquí qué está pasando? Hi. ¿Cómo? Okay. We are practice? Yes. Yes. Number okay. 1. ¿Sí? Is Lucy's birthday? She's 21. Correct. ¿Quién dice lee el número 2? Yo lo leo. Okay. The Giant Family Live on 98 Main Street. Yes. Karen, el 3. Ok, un segundito. Es que ustedes compartido envía como escribir. Resilus 98. No sé si está así bien. Era la segunda. Sí. Sí. 98 Main Street. Sí. Pero solo necesariamente el número, escribamos. Como lo demás ahí está. Isis puede escribir el número 3 que le correspondió. Así, 615.8. The correct is el 10. One second. 50. 15 es 15. Y el 50 es 50. 3 is the correct 658. The number 4 is for me. ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? No comienza. Ok, dale, dale. It's Lucy's birthday. She's 21. Ok. ¿Sí? The Jones family lives in 98 Main Street. The population of Newton is 600 under 58. 58. The bag is $400. La 6 no la voy a decir porque no veo. It's 480 kilometers from Paris. Next. The next. Giselo, Marlene. Hola. Hola, Marlene. Hola, hola, yo estoy manejando, así que aquí voy repitiendo. Vaya, right, ok. Marlene, tú tienes la imagen ahí, puedes decir sí, el segundo. Ahorita la veo. El, ¿qué? Giselle, si puede apagar la cámara, no hay problema. Gracias. El 98. ¿Sí? 98. ¿Es correcto, teacher? 98. ¿En cuál? 98. 98. 98. Hoy sigue el... Okay, so esos fueron los numbers y fue los breakout rooms. Me voy a felicitar a un breakout room que saben quiénes son. No voy a decir nombres porque para lo bueno y lo malo, cada quien que lo tome, ¿verdad? Estuvieron ahí corrigiéndose, estaban escribiendo, ahora usted escríbalo y usted escríbalo, ahora usted dígalo, no, mire, es así, se estaban corrigiendo, eso fue excelente. Aplaudo eso y valoro eso porque así se tienen que trabajar, ¿ok? Tal persona, en este grupo que fui, que les digo, estaban, vaya, usted escríbalo ahora, ahora escríbalo usted, ok, así es, y si no estaba correcto se corrigían entre ustedes mismos, que decían, no, mire, es así, y se dice de esta forma, ahora vamos a hacer pronunciación, ahora todo, ya mandamos los números, ahora vamos a hacer pronunciación, hagamos pronunciación, y eso estaba excelente, so, aplaudo eso, very good, good job. Ahora voy a mostrarles una cosa que son las preguntas, antes de entrar a los adjectives, las preguntas de WH. ¿Se recuerdan que teníamos I am a teacher? Are you a teacher? Ahora vamos, esas solo se contestan con sí y con no, ¿verdad? Como yes, I am, no, I'm not. Ahora estamos aprendiendo a hacer preguntas específicas que son estas, miren. Cada una de estas significa como qué, cómo, dónde, quién y por qué. Ya habíamos visto esto, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? ¿Qué significaban cada una de estas? Entonces la primera dice, what is your name? ¿Qué significa? ¿Cuál es tu nombre? How are you? ¿Cómo está usted? How old are you? ¿Cuántos años tiene? Where are you from? ¿De dónde eres? What is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? What is your favorite singer? ¿Cuál es tu cantante favorito? Who is your favorite singer? ¿Quién? Y luego, why bien. Is he, si es él, why is she your favorite singer? Entonces voy a hacer esta entrevista con alguien aquí, a ver si me ayuda. A ver. Quiero ver gente con cámara apagada, dice, yo teacher. Carlos, es que casi no lo escucho, Carlos, ayúdeme. Carlos. Ahí en los breakout rooms. Si hola, hola, perdón. Okay. Perdón, es que acabo de sentarme, diga. Ok, está bien, le voy a hacer esta entrevista y usted me da las respuestas, ¿ok? Ok. So, what is your name? Carlos Arturo. How are you? My name is Carlos Arturo. I'm fine. Ok, how old are you? I'm 35 years old. Ok, and where are you from? I'm from El Salvador. And what is your favorite color? My favorite color is blue. And who is your favorite singer? My favorite singer is Gary Clark Jr. Can you repeat that? Gary Clark Jr. ¿Es un hombre? Excuse me? ¿Es un hombre? Yes. Okay, why is Gary Clark? So, why is he your favorite singer? Because? Because no sé cómo decirlo en inglés. He got most talent and play the guitar and no se me ocurre cómo hacerlo en inglés. Ok, con eso basta, no se preocupe, tratar que me dé una respuesta ahí bien. Thank you very much. So vamos a ir a hacer estas entrevistas así rápidamente a los breakout rooms y vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer Carlos y yo, a preguntar esto y van a dar una respuesta como él lo hizo, que lo hizo muy bien. My name is, I am 35 years old, I am from El Salvador, I'm from Santa Ana, Santa Tecla. What is your favorite color? My favorite color is. Who is your favorite singer? My favorite singer is. ¿Ok? Entonces tomemos captura de estas preguntas porque vamos a hacer una pequeña entrevista. Esto no es de estar escribiendo. No quiero que lo vayan a estar escribiendo en el chat ni nada. Esto es hablar. This is about speaking. ¿Ok? ¿Se entiende? Yes, teacher. Excellent. Yes. Thank you very much. Esa es la actitud. Deme un momento para mandarles a los breaker rooms. Okay, let me see. ¿Se lo voy a mandar? Yes, let's go. is your favorite singer? My favorite singer is Alejandro Sanz. Okay. Why is he your favorite singer? Is he? Uh-huh. Esa pregunta sí me, no sé. Why, no, lo que pasa es que te pone he o she porque en este caso es hombre, entonces es why is he your favorite singer. En el caso de la otra chica que dijo Adele sería why is she your favorite singer. Ah, ok. Uh-huh. En mi caso entonces sería is he my favorite singer. Correcto. Ok, empty con Anita. Ok, yo pregunto, Anita. Perfecto. Ok, what is your name? My name is Anna. How are you? I'm very good. My favorite color is pink. Who is your favorite singer? My favorite singer is Mark Anthony. Who is your favorite singer? Because single good. Okay. Ya sé cuál es mi cantante favorito, ya me acordé de todos. Continuamos. How singer? Your favorite? Michael Jackson. Oh. Elvis. I think their song is low. I speak also low. I very much is funny. Mm-hmm. It's special for dancing with the boyfriend or husband or my friend. Do you like that to dances? Yes. Okay. I like dancing. That is good. Okay, and this moment, Gloria asks the Isis, please. Yes. Question. What is your name? My name is Izzy. How are you? I'm fine, thanks. How are you? Primero, how are you? Marlene? Fine, thank you. How old are you? Esa es la que nunca la puedo contestar. It's your age. Yo digo, I'm 45. ¿Cuántos años tienes? 48. Entonces, ¿cómo contesta? 48. I'm 48. I'm 48. What you color your favorite color? My color. My favorite color. My favorite red. Color. Hello. Hello, hello, hello. Hello. No, necesito el... Ay. Vamos a esperar a ver quién más se conecta. Ok, so. Hoy sí fui a los breakout rooms y vi que hoy estábamos trabajando súper bien. Estábamos ahí corrigiendo. Uy, no me veo. Ya, ahí estoy. Ok, so estábamos corrigiendo, estaban ustedes ayudándose. Incluso, cabe resaltar, fue unos dos breakout rooms que estaban intentando platicar por qué era buena la música de no sé quién. Y hasta estaban diciendo, a mí me encanta bailar esa música. I like to dance, que no sé qué. Y ahí, ¿verdad? So, it was really good. Me gustó eso, así que sigamos eso. Aunque no sepamos todas las palabras para hablar, con las poquitas que hablemos en English, that will be excellent, perfect. So I liked it. Very good job. Good, good job. So now, yes, we're going to go with the adjectives because we need to see that right now. Okay. So here we have one. It says, what is an adjective? Simply put, an adjective is a word you use to describe a person, place, or a thing, okay? An adjective modifies nouns and pronouns. Modifica nombres y pronombres. For example, the blue car, el carro azul. Si me preguntan, ¿cuál es tu carro? Ah, my car, the blue car, okay? The blue car, that is my car, the blue car. What is your house? Which one is your house? Yo digo, the red house, la roja, ¿verdad? The red house. Ahora, pero si yo quiero describirlo y decir que mi carro es azul, es, y voy a utilizar el verbo to be, por ende, en la oración, ahí sí digo is y después el adjetivo. Pero si no estoy utilizando para decir que es esa cosa así, y solo quiero indicar cuál es mi vaso, cuál es mi... y indicarlo y resaltarlo por su adjetivo, yo digo el adjetivo antes del nombre, ¿ok? So, por ejemplo, me preguntan, ¿cuál es tu vaso? What is your cup? Y yo digo, the yellow cup. Esa es mi cup, the yellow cup. Pero si yo quiero decir que mi vaso es amarillo, yo diría, my cup is yellow. ¿Se comprende? Okay, so here we have some examples. The first one says the blue car. Y luego the car is blue. Ayúdame a leer el segundo, please, Luz. Albarenga. Luz. Cigarette house. Cigarette house is red. Thank you very much. Karen, ayúdame con el siguiente. The happy family. The family is happy. Thank you very much. Ayúdeme, Marleni. ¿Cuál? The tall boy. Tall boy. Ah, the tall boy. The tall is tall. No, mire. The boy is tall. Tall. Okay, thank you very much. Rosie. The sad man. The man is sad. Thank you very much. Teacher, I have a question. Tell me. With the pronunciation, this says, or that says, or the same. Esta. No, da. Da. Esto. Yes. Da. Da. Solo da. Cuando está a la par de una que empieza con vocal, una palabra que empieza con vocal, se lee como di. Como the okay. Apple, the office, the uniform. In this case, all da. Da. Da, da. The blue da. Car, the car is blue. The red okay. house, pero no es da, Es que quiero que entiendan eso. En inglés no existe vocales así como en español, que es A, E, I, O, U y ahí se acabó. No. Hay vocales como intermedias. Entonces tenemos the, que no es da ni de, pero es the. The da. Car. No es como da. Una A completa. Es como da. The. The car. Media. Yes. The car. The yes. Car. Okay. Ahora tengo aquí una lista de adjetivos. Ay, Dios mío. Estos adjetivos son para describir como personalidad. Hay adjetivos para describir tamaño, hay adjetivos para describir colores, el pelo, los ojos, todos los adjetivos. Pero estos son para personalidad. Esta es una lista, ¿ok? Les voy a ir mencionando cada uno y qué significa, ¿ok? Ustedes me ponen atención ahí, luego me van a decir ustedes cómo se describen, cómo describirían su personalidad. Anxious. Ansioso o ansiosa. Naughty, como malo, así, pero como mal portado. Naughty. Stubborn, como, no sé cómo se le llama a esta gente en inglés, caprichoso. Yes, stubborn. Impatient, impaciente. Sensitive, sensible. Puede ser sensitive de que mordí algo y me dolió. Y soy sensible de la boca por eso, o sensible también de las emociones, aunque también se puede decir emotional, como este de acá. Intelligent, inteligente. Nice, amable. Nervous, nervioso. Emotional. Bad tempered, mal temperamento. Mean, malvado. Pero no es como mal portado, así como este niño sacando la lengua, es malo, malvado, así como que malvado sos. Mean. Distracted, distraído. Dishonest, deshonesto. Rude, es como grosero. Discreet, discreto. Crazy, loco, loca. Untidy, que no se arregla bien, como descuidado. Untidy, pero de su apariencia. Untidy. Cheeky, como llorón. Cheeky. Cheerful, eso es. Cheerful. Cheerful es como animador, que está animando a alguna persona. Cheerful. Ok. Energetic. Energético. Optimistic, optimista. Pessimistic, pesimista. Unpleasant, es una persona poco agradable. Unpleasant. Talkative. Talkative tiene dos conceptos, you guys. Talkative puede ser una persona que habla mucho o una persona chambrosa. Talkative. Calm, una persona calmada. Passionate, como apasionado por un trabajo, apasionada por una, o sea, como una persona con pasión. Proud, una persona con orgullo, que se siente orgullosa de algo, como I'm proud of you. Estoy orgulloso de ti, I'm proud of you. Proud, orgulloso, orgullosa. ¿Ok? So, repito, anxious, naughty, stubborn, impatient, sensitive, intelligent, nice, nervous, emotional, bad-tempered, mean, distracted, dishonest, rude, discreet, crazy, untidy, cheeky, cheerful, energetic, optimistic, pessimistic, unpleasant, talkative, calm, passionate, proud. Ahora en el chat escríbame 3 adjetivos que a usted le describan, ¿ok? So dígame, I am y me los enumera así. So 3 adjectives y me los manda privado nada más. 3 adjectives that describe you. Optimistic. ¿Qué es optimistic? I'm rude. Okay. Es como grosero. Okay. Okay. Teacher. Yeah. Y cuando alguien se describe como algo delicado, ¿cómo sería la pronunciación? Delicate. O sea, que tiene tacto para decir las cosas. Delicada para decir las cosas. Ajá, que a veces uno dice las cosas así como les, como las sale en el momentito, sin razonar que puede. Lo piensa antes de decirlo. Ajá, no, entonces de una manera sutil, por decirlo así. Ah, sutil. En vez de decir, qué feo te queda eso, en vez de decir eso, mira, creo que te quedaría mejor tal cosa. Ok, ok, ok. Let me... Prudent, prudent. Prudent, yes. Prudent. Puede ser prudent o puede ser también subtle, subtle, subtle. Subtle, ¿cómo se escribe? Se lo escribo, subtle. Pero me voy a ir entonces al chat. Subtle, yes. Teacher, what? Uy, no lo estoy escribiendo, pensé que lo estaba escribiendo. Nauri, ¿qué es? Nauri. Como mal portado. No me mal portado. Yes. Storm is like a nervous. A ver. Me hablaron varias personas al mismo tiempo. A ver. Stubborn. Stubborn es como, ¿cómo es? Caprichoso, empecinado en algo. Ok, ¿qué más me dijeron? Stubborn, ¿qué más? ¿No? Me preguntaban otro. Ok. Ahí tienen la opción de levantar la mano. Si lo pueden usar, sería mejor, así no me confundo con quién está hablando. Porque como a veces no tienen la cámara encendida. I cannot see if you're talking or not. I'm optimistic. I'm passionate. Tiene el tacto de decirle. Ese color no te queda. Ya, y no será eso sincero, ser una persona sincera, o sea, porque prudente, pues prudente muchas veces no se dice la verdad porque por no lastimar a la otra persona. No, por eso le dije que subtle, porque subtle es sutil, como no le estoy mintiendo, pero tampoco estoy siendo mala de la manera que se lo digo. Ok, porque una persona honesta, a veces la honestidad sí puede ser un tanto dura, right? Como, no, es que yo soy honesto y te digo la verdad, pero ¡pah! Le deja ir un solo, ¿verdad? Qué feo te queda ese pantalón y usted pensando que se había comprado el mejor pantalón del mundo y que se veía bien nice. No, ¿verdad? Hay que tener ahí un tacto. Ese tacto es el que es subtle, como sutil para decir las cosas. Ok. So let me see. So tengo mucha gente optimística aquí. Okay, tengo varios intelligence. Okay, so veamos eso en English. Tenemos varios, tengo un rude, entender, tengo una persona crazy aquí. Okay, excelente. Uno se conoce. Passionate, miren, ahí están, yo no entiendo, ahí está escrito cómo se dice y me lo escriben mal, ahí está. Ok. Okay, I will describe myself as a person, I'm really anxious, like a lot, I'm really anxious. Intelligent, No, calm no soy. Estoy todo menos calmada. Passionate. A ver si puedo llegar a ser workaholic. ¿Saben qué es una persona workaholic? ¿Saben qué es? No. ¿Qué es? Yes, me dijeron ahí que es workaholic. Exceso, I don't know, say, exceso de trabajo. Con el trabajo. Obsesionada con el trabajo. Obsesionada. Yes, así como una persona alcohólica. Alcohólica es una persona alcohólica. Yo vendría siendo como del trabajo, alcohólica al trabajo, con ese vicio al trabajo. Yes. So, yes. So, I'm a little bit workaholic. Entonces, yo puedo llegar a un límite que tengo tanto trabajo que hacer y a todos les voy a seguir diciendo, sí, 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 sí puedo. Yes, sí, claro que puedo. ¿Tengo que trabajar de 6 a 8 de la mañana? Puedo. ¿Tengo que trabajar de 10 a 12 del mediodía? Puedo. ¿A las 12 tengo que hacer el mediodía? Puedo. ¿A la 1 tengo que estar trabajando? Puedo, sí. ¿Y después tengo que trabajar toda la tarde? Claro que puedo. ¿Y de 6 a 10 y media de la noche? Claro que puedo trabajar y llegar subiendo los videos hasta las 2 de la mañana. Y yo digo que sí. Y todavía ya me metí a ir a trabajar los fines de semana a San Salvador. Entonces ahora, ¿qué día voy a descansar? I don't know, pero claro que puedo. Yes, I can do it, no problem. Entonces si usted me sigue agregando trabajo, probablemente yo voy a seguir agarrándolo hasta un momento que voy a llegar como, ya el cerebro ya no me da, ya empiezo a desorganizar mis días, mis momentos, mis comidas, y ahí empiezo a calmarme. Pero I'm really passionate about my job, yes. Where are you living? What? Where are you living? I live in Usulután. Oh, okay. So, son como 2 horas y media de aquí al trabajo. Yes. Yes. Pero claro que puedo. Of course I can do it. Pero mi mamá dice, cuando estás joven puedes hacer esas cosas. Y si no tenés compromiso, aún más. So yes, I can. Pero ya, me voy a calmar. Porque si no, boom, me sobrecargo de trabajo. Vamos a ir a describirle así rápidamente, en breves palabras, a nuestros classmates cómo somos, qué nos caracteriza. Okay. Como, esto es percepción de cada quien, ¿verdad? Puede ser que alguien que le conozca diga, no, yo la conozco, usted así no es, yo la he visto aquí en el trabajo, right? Pero no se vayan a tirar, no vayan a eso, no vayan a pelear. Patricia, ¿qué pasó? Bueno, quieren volver, miren, está bueno el chambrecito allá. Están hablando de no, yo la conozco. Usted así no es. My goodness. Now there they are. Ok, excelente. Mañana vamos a seguir viendo un poquitito de los adjetivos. Vamos a ver un poco sobre el orden que les explicaba en este momento. Y también tenemos another topic that is possessives. Vamos a hablar de los posesivos, cómo utilizar el posesivo de my, your, y también cómo decir la casa de Juan, por ejemplo, para no decir the house of Juan. Mañana vamos a ver un poquito de eso, ¿ok? So I will see you, no, mañana no, Monday, el cerebro, Monday. So I will see you on Monday, ¿ok, you guys? Espero que esta semana terminen hasta la sección 3 y si es posible ya vayamos empezando la sección 4, ¿ok? Have a nice weekend. Okay. Have a nice weekend, you too, guys. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.